siempre pensé que Juan Gabriel le habría escrito esta canción a algún amante y no. Resulta que fue a una de sus hermanas, pero no vayan a creer que era como una cosa ahí medio rara, no. La hermana se llamaba Virginia y fue casi la mamá. Era una de las hermanas mayores, ellos eran 10. Y como pasaba en las familias de esa época, la hermana mayor siempre terminaba criando a todos los hijos que nacían después. Pues Juan Gabriel era el favorito de Virginia y pues ya de adultos seguían teniendo una relación muy cercana. Así que cuando se enfermó y se murió, el divo de Juárez, como le decían, casi se va detrás. Y dicen que en una de las últimas visitas que él le hizo a ella, ella le dijo exactamente eso, abrázame muy fuerte, que es lo que dice esta canción, ¿no? Abrázame muy fuerte, amor. De Juan Gabriel, casi uno podría hacer una tesis de doctorado, pero como después me regañan aquí por alargarme mucho, pues entonces voy a escoger solo tres cosas para contarles. Una que me parece linda, otra que me parece clave y otra que es casi un mantra. La linda es, dos puntos, el tipo se llamaba Alberto Aguilera y escogió Juan Gabriel como nombre artístico en honor a dos personas, a su papá, que se llamaba Gabriel, y a un músico sordo que se llamaba Juan y que conoció en un centro de niños en el que tuvo que vivir porque en su casa no tenían suficiente plata para mantenerlo. La que es clave, Juan Gabriel se convirtió él mismo en su propia obra, no solo era música, él también era una estética, una identidad, una puesta en escena, mejor dicho, creó un personaje que el público adoraba y que además se salía de todo lo conocido y todo lo esperado. Se vestía con colores que no usaban los hombres de 1970, usaba lentejuelas, bailaba, cantaba en registros agudísimos. Mejor dicho, el espectáculo no era solo oírlo, era también verlo. Es, por supuesto, marcó una tendencia en la música en español y la puso muy cerquita a la que hasta entonces solo habían hecho Elvis, Michael Jackson, Madonna. Así que no me extraña ni cinco la siguiente noticia. Jeff Jampol, el productor que además fue su manager, está negociando con varias compañías de cine la realización de una película sobre el Divo de Juárez. Ya tiene el permiso de la familia y los derechos y a uno de los hijos de Juan Gabriel, porque además tiene hijos, conversando con los guionistas. Ah, esperen que me falta el mantra. Juan Gabriel siempre dijo, lo que se ve, no se pregunta.